Eurovisión 2019, Miki Núñez viaja hasta Israel para grabar su postal. El representante de España se desplazó el lunes, 4 de marzo, al país donde se celebra este año el festival para poner en marcha el rodaje de su postal. Están siendo unos meses muy convulsos para Miki Núñez, y es que la experiencia eurovisiva del catalán ya ha arrancado, y con mucha fuerza. De hecho, el representante de España en Eurovisión 2019 ya ha volado por primera vez a Israel para grabar algo muy representativo del festival, las postales, es decir, los vídeos que se emiten antes de cada actuación durante el evento. El lunes, 4 de marzo, ha sido el día en el que Miki Núñez ha cogido el avión que le llevaría a Tel Aviv, la capital de dicho país. Aún así, todavía no se sabe exactamente las localizaciones turísticas de Israel donde grabará Miki su postal, pero estamos seguros de que dicho vídeo tendrá mucho ritmo y mucho baile, tal y como se afirmaba recientemente. El catalán pasará 4 días en Israel, de los cuales 2 estarán dedicados enteramente al rodaje de la postal. De esta manera, Miki Núñez ha viajado hasta allí acompañado de un equipo de RTVE, con Fernando Macías al frente de dicho equipo. Estoy un poco nervioso porque nunca he hecho un vuelo tan largo. Estoy súper contento y emocionado, nunca había imaginado poder vivir algo así, confesaba Miki Núñez antes de su vuelo. ¿Qué esperar de las postales? Desde hace unos años, los vídeos que se emiten antes de las actuaciones de cada representante para conocerlos mejor, se graban en el país donde se celebra el festival ese año. De esta manera, aprovechan el gran impacto que tiene Eurovisión para promocionar y fomentar el turismo del país. Este año, Israel se ha decantado por escoger el baile como hilo conductor de todas las postales, por lo que podremos ver a los representantes dándolo todo en localizaciones concretas de Israel, como por ejemplo la ciudad de Eilat, Cesarea, Masada, el Mar Muerto y el Monte Hermón.